A partir de hoy, la Armada Nacional implementará el plan acorazado a fin de fortalecer la seguridad marítima, fluvial y terrestre en los diferentes parques naturales y sitios turísticos del departamento del Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, que hacen parte de la jurisdicción de la Fuerza Naval del Pacífico durante la temporada de fin de año. Unidades y personal de guardacostas del Pacífico se han desplegado en los sitios de mayor afluencia turística como Huanchaco, Ladrilleros, Buenaventura, Bahía, Solano, Nuquí y Tumaco, con el objetivo de minimizar riesgos de seguridad, preservando la vida de los habitantes y visitantes, tanto en el mar como en la tierra, apoyados desde el aire en aeronaves del Grupo Aeronaval del Pacífico, que adelanta sobrevuelos de manera continua. En los muelles, las unidades de guardacostas, en coordinación con las capitanías de puerto, adelantarán dispositivos de control para verificar la correcta implementación de las medidas de seguridad al momento de iniciar la navegación. Bueno, yo creo que consiste en dos partes, una parte administrativa, la que se viene desarrollando desde el principio de este mes, en los primeros días, y el día de hoy estamos lanzando una parte operativa donde lo que hacemos es aumentar el control con unidades a flote de guardacostas, con personal, poniendo a disposición también y haciendo énfasis en que nos comunique a la línea 146 cualquier emergencia que se desarrolle en el mar.